Más de medio siglo, enalteciendo, prestigiando la música quinchina yauquina. Así es el Centro Musical Los Ángeles de la ciudad de Quinches. Una de cero. Ah.
las 4 de la tarde, cansadito, hey, hombrecito, no consigo a mi vaquita que se encuentra perdida entre los cerros de Yanacuña. Doy agradecido a los socios de la Virgen con esta visita de su orquesta. Para mí es una fiesta costumbrista de nuestro pueblo La Herranza. Ojalá que la sociedad siempre siga adelante rotando entre socios sin ninguna distinción de nada. Por lo tanto, gran agradecimiento por la visita, queridos socios. Muchas gracias. Un ratito.
De nuestra festividad, y en esta oportunidad nos va a cobijar una de las colaboradoras siempre para nuestra institución, como fueron también sus hermanos que ya están en la gloria del Señor, Máximo y Mauro Silvio. El día de esta tarde, pues, maestra, esposo, Lucas,
siempre nos ha apoyado en todo. Por eso le agradecemos, doña Modesta y a sus hijos, le agradecemos su apoyo incondicional a la hermandad, al arte de la Chunguina de Quinchina y también, por supuesto, para apoyar la celebración de nuestra festividad. Le agradecemos sinceramente y estaremos pues un momento al lado del digno hogar con mucha alegría porque es día de regocijo por la Virgen del Rosario. Un aplauso, por favor. Por visitarme en este humilde lugar. Más que nada, en nombre de mis padres y de mis hermanos, en este momento digo, hermano, quizás tú no estás viendo desde dónde estás, hermano Mauro, hermano Marco, papá, mamá, hermano Silvio. Creo que ya yo quedo en segundo lugar, porque ahora ya están tus dos hijos jóvenes. Ellos son los que van a llevar ahora la institución adelante. Solamente quiero dar gracias a toda nuestra institución de la Virgen del Rosario. Y que sigan pues para adelante a toda esa juventud que tienen, que le van a apoyar a todos ustedes. Muchísimas gracias y sigamos la fiesta. Gracias. Aplausos, aplausos. Muchas gracias.
Darío Producciones. Chinguinada Quinchina. China, que se baila en la ciudad de Quinches, en la festividad religiosa en homenaje a la Virgen del Rosario, que celebra todos los años, los días 6, 7, 8 y 9 del mes de octubre. Thank you.
seguimos realizando, pues hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y este arte quinchino es admirado muy lejos de aquí. En la tarde de hoy van a escuchar ustedes el agradecimiento que vamos a dar a personas de muy lejas tierras que admiran el arte quinchino. Por eso nosotros no solamente adoramos pues nuestra Virgen del Rosario, sino nos alegramos también en su festividad. Y para que todos participemos en esta oportunidad, nos va a recibir como visita los esposos y socios nuestros, ¿no? José Romero Ramos y esposa Roberta Alarcón Suárez, que como sabemos todos unos empresarios exitosos, y lo que tiene también distribuye para todos en esas actividades. Por lo tanto, primeramente les agradecemos a usted, Beta, con todo respeto y cariño. Ya presente a tu esposo que está trabajando, que está acá, a tus hijos, ¿no?, que nos apoyan en todo, económicamente especialmente. Y por lo tanto, pues, de esa manera vamos a seguir siempre cultivando nuestra fe, el arte y la costumbre de Quinches. Nuevamente le agradecemos y un fuerte aplauso pues para los esposos. Thank you.
Thank you.
Oh,
banda, señor de la orquesta típica, devotos mayores y menores. Como es tradicional, vamos a iniciar el calofón para agradecer infinitamente a todos aquellos que nos han colaborado con su aporte económico y también, por supuesto, en productos. Nuestro deber es hacer público para que nos confíe siempre. Y ustedes también, todos que estamos aquí en la fiesta, se hace posible gracias al aporte de lo que a continuación voy a leer. Y los devotos mayores también ya tienen conocimiento, les voy a pedir que se acerquen. Mientras tanto, yo voy haciendo presente lo que he recibido en la ciudad de Lima, inicialmente, para ir avanzando. Sí. Primeramente, debo hacer presente que los socios fundadores, en los primeros años de nuestra cofradía, que están aportando y siempre, cada año, siguen hasta ahora. Por ejemplo, el general del ejército peruano, Juan Pablo Ramos Espinosa, que es socio fundador nuestro, siempre con su aporte, con la suma de 100 nuevos soles. El señor Felipe Suárez Mendoza y esposa, con la suma de 100 nuevos soles. Del socio Jesús Chupi Alarcón, también él todos los años colabora, y en esta oportunidad con la suma de 100 nuevos soles también. Una diana, por favor. Nuestros familiares nos apoyan porque tenemos una responsabilidad, así como también al señor presidente. Sus familiares se han puesto de pie y han puesto su grano de arena. Seguro, enseguida ya se van a presentar, pero por mi parte también debo ser presente. Mis hijos también han aportado con su grano de arena. Mis cuatro hijos, ¿no? Lucinda, Ernesto, Jimmy y Noemí, con la suma de 100 nuevos. Señor Silvino Basulto Mendoza y esposa Berta Ramos, él, como hijo de un socio que en paz descanse, como fue el tío Pedro Basulto, y esposa, siempre recuerda y dijo: si mi padre fue socio, yo voy a seguir colaborando, pero yo colaboro para la Pachamanca. En consecuencia, 120 kilos de papas por la suma de 100 nuevos soles. Una diana, por favor.
Alicia Suárez, con la suma de 100 nuevos soles. Señor Carlos Alarcón Carranza, a nombre de su señora madre, Rufina Carranza Morales, para la afirmación, también con la suma de 100 nuevos soles. Vázquez Romero, esposa, con la suma de 250 nuevos soles. Señorita Lilian Vázquez Romero, a nombre de sus tíos, que vida fue Máximo y Mauro Romero Ruf, con la suma de 100 nuevos soles. Muchas gracias. El señor Miguel Chupi Alarcón, mi esposa, a Silvia Rivera Santos, con la suma de 50 nuevos soles. La capilla el día de la recepción fue entregada a nuestra cofradía. Fue construido o donado por el señor Jerónimo Michuí Martínez y la señora Tilia Michuí Martínez. Una imagen como se merece, la imagen de la Virgen del Rosario fue donado por los esposos José Romero Ramos y Roberta Alarcón Suárez. Muchísimas gracias y que la Virgen del Rosario los bendiga. Concurrencia, como acababa de mencionar, se hace presente la devota mayor con la segunda cajuela, la niña, la devota y socia a la vez, Elida Suárez Romero, a nombre de sus hermanos, con la suma de 209 soles, levantó la segunda cajuela el año pasado y está cumpliendo. La Virgen del Rosario que le bendiga. También vamos a hacer presente y el agradecimiento correspondiente al señor Lucas Vázquez y esposa Modesta Romero Blum. Nos ha donado 50 kilogramos de camote para Pachamanca. Muchísimas gracias. El señor José Romero Ramos y esposa Marta Lantón Suárez, también con 50 kilogramos de camote para Pachamanca. Bien cumplido. Muchísimas gracias. Al señor Edward Zubarra y su esposa Edna Tomás, con 20 kilogramos de maíz. El señor Edward Zubarra, él es hijo de nuestro recordado tío Nicanor Suyo, siempre colabora, por eso nuestro agradecimiento. Su socio Wilmer Tomás Ponce y esposa Denny Herrera nos ha donado dos paquetes de gaseosas acá presente. Muchísimas gracias. Avelinda Suárez Romero nos ha donado otro paquete de gaseosas. No puedo dejar de lado a mi hermana Máxima Mendoza Reyes, que aquí figura como una sorpresa, pero han juntado con platos descartables y dos docenas de cohetes. En cuanto a la donación de la capilla, aquí me faltó a mí aclarar lo siguiente: el señor Albañil Severo Aragón también ha aportado con su trabajo y le agradecemos sinceramente que él participa con nosotros en este conjunto. Muchísimas gracias, señora Diana, por favor. Tengo cuatro nietos, ellos también han aportado con la suma de 50 nuevos soles. El señor Jaime Mateo Suyo también cumple con su donación de 30 nuevos soles. José Martínez Rojas, él es natural.
ciudad de Mito, Junín, pero ha aportado también con una docena de cohetes. Muchas gracias a Martel, Mariana Suárez aportó con dos gaseosas grandes y una docena de cohetes. Agradecimiento al señor Ciro Gutiérrez Vallarta, mi esposa, nos ha aportado con platos descartables y también una docena de cohetes. Una Diana, por favor. Un Ciro grande, una caja de guisado. Siento a los que aportan a nuestra sagrada imagen Virgen de Rosario. En esta oportunidad, la señora madre de nuestro presidente, la señora Benedicta Yauri Martínez, a nombre de sus nietas, por la suma de 150 nuevos soles. Muchas gracias. El señor Jonás Basulto Mendoza y esposa cumple con su ofrecimiento de 50 nuevos soles. Una Diana, por favor. Ha sido donado por el señor alcalde, el señor Zacarías Romero, que dio a su esposa. La misa ha sido a su nombre. La señora Patricia Tomás Herrera, a nombre de su hija Juana Guamán Tomás. Una docena de cohetes. Una Diana, por favor. También fue una colaboración especial de Transportes Apóstol Santiago del señor Cayo Fernández y esposa Viviana Santos. Su atención, por favor. La devota mayor de la primera cajuela, la señora Marisol Rodríguez Ramos, Sejil Rodríguez, Sejil Ramos, a nombre de sus hijas, Magali Reyes y Yasmín Cortés, se hace presente y va a cumplir con su ofrecimiento del año pasado con la suma de 350 nuevos soles. Aquí lo tenemos presente, la devota, repito, a nombre de sus dos hijas, Magali Reyes y Yasmín Cortés. Seguir, ambas. Con la suma de 350 soles. Una Diana, por favor, muchas gracias.
a Dios, pueblo Quinché, ya se va tu amorrecido. Ya no andaré por tus calles, ni beberé tus agüitas. Ya no andaré por tus calles, ni beberé tus agüitas. Ya no andaré por tus calles, ni beberé tus agüitas. Ya no andaré por tus calles, ni beberé tus agüitas. Ay, ¿qué harás, Quinchinita? Del grupo Quinché nunca te olvidarás. Llora nomás, compadre. Adiós, adiós, yo te digo con la esperanza de volver. Adiós, adiós, yo te digo con la esperanza de volver. Si la suerte me acompaña, con mis amigos he de volver. Si la muerte nos separa, adiós, adiós para siempre. Si la suerte me acompaña, con mis amigos he de volver. Si la muerte nos separa, adiós, adiós para siempre. Si te preguntan quiénes son los quinchinos, vas a decir que están cantando.